Estos son partidos raros, señores, donde la alegría se confunde con la tristeza y donde hay emoción y respeto en cada rincón del estadio. Más que un partido, esta es la celebración de una carrera que hoy llega a su fin tras haberle dado miles de alegrías a los fanáticos del fútbol de todas partes del mundo. Esta es la alineación para el día de hoy. Señoras y señores, por allá abajo se acomodan todos. Está por comenzar el partido. A ver, usted que sabe tanto, don Niembro, ¿cuál le parece que va a ser la figura de la jornada? Voy a elegir a Bale, Mariano, uno de los mejores en su posición. No recuerdo a un jugador con esa aceleración. Y cuando crees que llegó al máximo, siempre tiene una marcha más. Es peligroso por afuera, donde se luce desbordando y tirando centro. Y también cuando hace la diagonal para rematar con esa zurda tremenda.
es una pesadilla para la defensa. Tiene razón, miembro. La esperanza de los hinchas está depositada en él. Quiso irse solito, pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. Esta puede ser. Se esfuerza y sigue avanzando. Tira un pase largo hacia adelante. Qué falta de visión, por favor. Teniendo un compañero libre por la derecha, ¿qué necesidad había de tratar de pasar solo por el medio de la defensa? La juega profunda. ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca. Pase fuerte hacia adelante. Ahí va. Oportunidad de gol. Hay peligro. Qué buen intento, pero algo desviado. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. La presión se siente. El ataque fue muy agresivo y con actitud, pero ya erraron 3 disparos. Rosicky vuelve a ganarla. Bale. Lo bajó. Rosicky revienta el balón. Verami. Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante. Buscan abrirse constantemente. Te digo la verdad, a mí no me gusta mucho cuando los centros delanteros juegan tanto por afuera. Siento que el equipo pierde presencia en el área. Puede servir para desacomodar a los defensores. Siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés. Pase largo hacia la zona del córner. ¡Chance de gol, señores! Es un pase que rompe la defensa. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Pelotazo largo del arquero. Kisling abre el juego por la izquierda. La juegan profundo por afuera. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Gran pase a través de la defensa. Está habilitado. Ese fue un excelente pase en profundidad. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. La defensa con un pase entre líneas. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. El arquero la manda lejos. Traba, presiona y recupera el balón. Lindo pase, a ver qué hace. Con fuerza y le quita el balón. Intenta un pase al vacío y levanta la pelota. Firme la defensa, despeja el balón. Qué buena pelota, amigos. Despeja la pelota.
paso largo del arquero. Aquí está el arquero con el balón. No pudo ser, lo cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar revancha. Nos vamos al descanso final del primer tiempo. Nunca se vieron amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que anuló el circuito de juego del rival. La historia nos dice que estamos 0-0. Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles. Comienza la segunda parte de este encuentro. Todo está demasiado igualado. Seguimos 0-0. Pase atrás al arquero. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Le pegó. Pasó rozando el palo. El arquero la manda lejos. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Abre muy bien la defensa con este pase. Consiguen rechazar. Es un pase que rompe la defensa. Avanza muy decidido. Está habilitado. Se va con todo hacia adelante. Estuvieron cerquita de marcar. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. La tira hacia adelante. Kisling recibe con peligro. ¡Gol! Extraordinario momento de definición. Y a esta altura el partido cobra vida en el segundo tiempo. Definió como corresponde. En ningún momento titubeó. También si le dan tantas ventajas. Hizo muy bien en no apresurarse. El arquero lo cubrió con astucia. Se abre el marcador 1-0. No sé qué les habrá dicho el técnico en el vestuario, pero sin duda funcionó. Están 1-0. Va fuerte abajo, pero sin falta. Impecable el quite. No hay nadie que lo marque. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. ¡Qué bien vio ese desmarque! ¡Kisling! Infracción, falta, tiro libre. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Abre muy bien la defensa con este pase. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaba en el pase, dejaba solo al compañero. Lo interceptaron justo.
Atención, va al centro, va. Saca lejos la pelota de su arco. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. Atención, puede convertir. Falta. Tiro libre. Nada que discutir. Pelotazo largo del arquero. Verami decide abrirla por la derecha. Posición adelantada. Bien por el asistente, estuvo muy atento. Ay, 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 adelantado por un poquito nada más. Ojo. A lo largo, por arriba. La recibe abierta. Fuego. Lindo pase, le puede pegar. Así se juega, señores. Ya tienen una ventaja de 2 goles. Diga algo, don Niembro. ¿Cómo vio esta jugada? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. El encuentro está 2-0. La distribuye por el costado derecho. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Pelotazo largo a dividir. Gran pase. La juega profunda. Ibra. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Ibra. Kirlin. Bale. Ibra. Esto es saque de banda. Atención. Creo que se viene un cambio. Sí, hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Balón hacia atrás y a volver a empezar. Infracción. Se muestra y la recibe. Saca el pelotazo largo. Kislin. Así la va sacando fuerte hacia adelante. La va jugando hacia atrás. Pitazo final. Es impresionante el espectáculo en las tribunas. Final. Final del encuentro. Gran triunfo después de una gran actuación de todos los jugadores. Hoy le salieron todas y pudieron conseguir los 3 puntos. El arquero y los defensores tuvieron un nivel superlativo. Ahogaron cada intento del rival. Le cerraron todos los caminos. Y así siempre es más fácil conseguir un triunfo. Señores, nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias de parte de Fernando Niembro y Mariano Clos. Thank you.
Thank you.